Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy estamos a 1 de abril y bueno, son las 9:40 de la mañana. Donde quiera que se encuentren, espero que estén bien. Les mando a todos saludos y bendiciones. Y bueno, que este mes que sea lleno de para todos ustedes, como al igual para mí, de bendiciones, salud, amor, felicidad para todos. Y que pues todas las metas y sueños que se les procuren ahorita que tengan, que se realicen, ¿verdad? Porque imagínense, apenas ayer estábamos a marzo, ya ahora, lunes 1 de abril. Ay, qué rápido se está yendo el tiempo, la verdad. Pero bueno, primeramente Dios, todos nos encontremos bien. Nosotros por acá estamos bien, gracias a Dios. Yo ahorita nada más, ya saben, esta semana vamos a todavía a trabajar allá en lo de la casa. Andan todavía terminando lo del aplanado. Y espero primeramente Dios que esta semana se termine ese trabajo ya. Ahorita yo aquí ando haciendo de... Bueno, ya acabé de hacer de almorzar. Nada más que se me hizo un poco tarde. Ya son las 9:40, como les digo. Porque estaba indecisa en qué cocinar. Quería hacer papas a la mexicana. Pero al último dije no, porque a Samuel casi no le gusta eso. Ni a mis niños. Y pues necesito cocinar una comida para los peones y para mí. Y otra comida para ellos. Y dije no, mejor. Llegó la señora que vende pollo, que me vende los pollos ya lavados, así enteros, y dije no, entonces mejor voy a aprovechar y les voy a hacer un caldo de pollo. A mí me encanta el caldo de pollo en rojo, van a creer. Si por mí fuera, yo comía casi todos los días también, igual que el mole, caldo de pollo en rojo con verduras. Yo más por comer las verduras, no crean que por comer así tal la carne. Ya saben que casi no me gusta comer carne, pero las verduras sí. Entonces eso fue lo que preparé al último. Hice un caldo de pollo en rojo con verduras y eso es lo que ahorita ya está listo. Me estoy dejando un poquito que se enfríe para echarlo a la cubeta donde me llevo la comida y ya nomás esperando también a Samuel. Ya la tortilla, pues ya le encargué ahorita el tortillero, ya la dejo allá a Samuel. Ahora no hice aguas, ahora vamos a tomar coca porque dije no, ahorita andaba haciendo qué hacer, me puse a limpiar todo aquí en la casa. Como ayer ya saben muchos en el video anterior, me fui para apantar a mi mamá, pasar un día ya con la familia, ya con Matioda, ya nos echamos unas frillitas, una bailadita a mi mamá y mi abuela. Pero ahí anduvimos, ayer fue día de descanso para mí. Y pues dije, ahora me va a tocar limpiar la casa. Y sí, me puse a limpiar todo, a regar plantas, a guardar la ropa, porque ayer no la había guardado ni doblado allá en su lugar, la que había lavado. Y pues en la mañana me puse a doblar todo, a limpiar y ya. Gracias a Dios, ahorita ya está todo listo. Yo, como les digo, ya nomás esperando que llegue Samuel también. Y guardar la comida y llevarla. Es lo único ahorita que me falta hacer. Miren, aquí tengo el caldito de pollo que les digo con verduras. A mí me encantan las zanahorias, parezco conejo, coneja. Pero sí, me encantan mucho estas, las zanahorias. Miren, ponerle zanahoria al caldo. Aquí está, es caldito rojo. Venga sin acá a almorzar con nosotros. Es que es un pollo, bueno, es un pollo entero que hice porque ya saben que hago almuerzo y para que quede para la comida, para darle a los peones. Porque pues ya saben que a mí me agarra un poco lejos venir para acá a guisar y así. Y pues el día de hoy vamos a tener un día un poco ocupadito. Ahorita les voy a decir por qué. Pero antes que nada, miren. Aquí tengo el melón que ese día me regaló el padrino Samuel. Ayer estábamos con mi mamá y mi mamá también cortó, nos dio del que le llevó el señor Don Cándido. Estaban muy dulces y son los mismos melones. Y dije, ahorita este me lo voy a llevar para allá para comérmelo allá con Samuel, mi primo Fausto y mi hermano Giovanni. Y allá hay muchos que de nomás de repente a la casa siempre nos llega. Todo el tiempo que he ido a la casa siempre hay invitados que van a la casa. Ajá, tenemos suerte para eso, que la gente lo siga. Pero me lo voy a apagar este melón y ahorita me voy a poner a arreglar la comida. Y bueno, ahorita les cuento porque el día de hoy va a ser un poco estresado. Miren, lo que pasa es que como ayer fue día de descanso, ayer nos fuimos a la arena y hay poquita. Yo digo que como eso de mediodía a lo mejor, o no sé si Samuel ahorita vaya a ir a traer él solo un viaje, pero no iba a alcanzar para el día de hoy casi para todo el día trabajar, ¿verdad? Y pues tenemos que ir a traer arena para empezar esta semana, que haya arena para que trabajen. Yo pienso que esta semana se va a terminar todo lo del techo de arriba y todas las paredes de afuera. Lo de afuera tengo pensado nada más echarle como la finita a las paredes de enfrente que están en el techo, que tenemos, como ustedes le dicen, tejabán. Nosotros acá en el rancho conocemos como techo lo que está para afuera.
Y a los como alrededor de la casa, no creo que le eche la segunda, nada más va a ser la primera que le echan como la de ahorita y ya, porque tengo otras cosas pensadas ahí más adelante y les voy a explicar lo que voy a hacer. Yo ya tengo, ya saben, yo ya tengo toda la casa ya bien planeada, cómo va a estar una cosa, cómo va a estar otra, ya tengo todos los detalles, todas las decoraciones, todo. En mi cabeza ya está todo así. Entonces, pues más adelante les voy a mostrar nada más cómo quiero yo las cosas, ¿verdad? Ustedes nomás sigan viendo los videos, les agradezco de todo corazón por el apoyo que me brindan en mi canal y pues bueno, sigan viéndolos para que miren cómo va a ir cambiando la casa. Ya ven ahorita el cambio que ha dado. Hasta yo me he quedado asombrada porque se mira diferente. Ahorita nada más con el aplanado ese. Falta todavía la segunda que le echan como la finita, acá la llamamos nosotros. Y después ya ven bien pintada y todo. Va a ser bien bonito, van a estar. Luego sus puertas, sus ventanas. Va a cambiar bien la casa. Pero ahí sigan viendo los videos. Y pues bueno, yo ahorita los dejo, voy a arreglar la comida y voy a esperar a Samuel. Y ya que venga Samuel, ya le sigo grabando para irnos para allá, para el Puchote. A ver el día de hoy qué avances hay. Miren, aquí me vine a encontrar acá adentro. Según él estaba viendo la tele. Lo bañé ahora temprano porque estaba bien sucio. Andaba jugando tempranito ya, como andaba regando yo. Andaba jugando la tierra y lo bañé con agüita caliente y miren, se quedó bien dormido. Se quedó con los zapatos puestos. Así lo voy a dejar cuando llega su papá a vérmelo. Ahí lo voy a dejar durmiendo. Vamos para afuera. Vine a verlo porque no había ruido ni nada de él. Miren, pues ya tengo la comida lista aquí. Y el melón, esto es lo único que me voy a llevar. Pues allá tengo platos, tengo cucharas, vasos y las tortillas van a estar allá. Lo único que ahorita nomás me falta, voy a cortar unos limones para el caldo ya. Nomás acompáñenme, vamos de este lado afuera, porque vi que salió una gallina ahorita cantando de allí, diciendo que allí ha de haber puesto un huevo. Así que vamos para acá, era el Chase de acá afuera. Es que tengo la puerta, está abierta. Bueno. No, oh, allí está, culeca. Tiene su nido, Meryl. Ándale, que ya la fallé aquí. ¿Ustedes creen? Ahí está. ¿Dónde la fui a fallar? Nomás porque ahorita vi que cantó la otra. Se quería meter al significado. ¡Hala! ¿Ustedes creen? Está echada ya, tiene 6 huevos. ¿Y ahora? ¿Cómo le voy a hacer? Me va a costar mejor ponerle ramitas del rato, hacerle una ramadita al nido, porque aquí se va a venir quedando. Van a ver. Lo bueno que el Chase no se come los huevos de las gallinas, porque hay unos perros que sí, como les digo, no dejan ni uno. Pero este no. Miren, ustedes que está una aquí echada, hasta ahorita que la voy bien. Y la otra está allá. ¿Dónde está el corral de los cuchos? ¿En cuántos mangos tiene el árbol? Está lleno de árbol. El árbol también. Vente, Chase. Hoy se va a venir. Nomás vine a ver y se fue, ya ven. Ahorita la voy a estar cuidando a ver si se vaya a tapar los huevos. Ya se fue para allá. Yo pensé nada más que estaba poniendo así un huevo allá o algo. Nunca pensé que ya tenía tiempo ahí. Ya tiene 7 huevitos, imagínense. Ha de tener tiempo ahí echada. Quién sabe cuánto tenga. Pero pues nunca había visto que la gallina saliera de allí. Siempre las se ponen acá. Pero bueno. Ya ven, empezamos el mes bien. Ahora sí, con una gallina echada. Que quitemos pollitos y la otra que les digo que está ahí abajo. Más aquí nomás de repente en el rancho cuando mira uno ya salen las gallinas con los pollos, ni sabe de dónde salieron, pero ellas salen con sus pollos. Así van a ver en vez aquí con nosotros, que las gallinas nomás van a salir con su pollada allí, unos 2, 3, en vez hasta 10. Hay unas que salen hasta con 20 pollitos y como si nada, uno ni cuenta se da, porque nomás de repente se esconden, ponen sus huevitos, ahí les van junto y junto. Ya nomás de repente cuando mires ya vienen, como les digo, con sus pollitos ahí. Ay, no.
Bien, pues ya llegamos aquí a la casa del Puchote. Ahora mi hermano, dijera mi hermano, ahora le dieron de comer. Hola, Giovanni. Aquí está escaldo, es el caldo mejor. Fue a comer allá ante la doña y ya le dio de comer, ahora no comió con nosotros. Amén. Tenemos que almorzarte. Sí, es que almorzó. ¿Con qué te dieron de almorzar, Giovanni? Camarones. ¿Eh? Oh, espinazo de cucho. También está bueno. Mira, aquí andamos comiendo. Bueno, andan, ¿eh? Yo ahorita voy a comer acá. Está mi tío, mire. El día de hoy anda aquí en la casa. ¿Vinieron a limpiar el panteón, tío, qué? Ajá, el Campo Santo. Sí, pues anda limpio allí. Vamos allá. Voy a grabar poquito de lo que avanzaron el día de hoy. Ahorita, bueno, en la mañana, todavía falta. Miren, esto es lo que hicieron ahorita en la mañana. Todo el techo acá arriba del cuarto de los niños. Y ahorita salieron para acá para afuera. Empezar. Bien, pues ya van a empezar ahorita a trabajar. Descansan un ratito después de almorzar y ya van a empezar. Ahora los gallos presentes, ellos. Miren, vinimos a la arena porque pues se está terminando para el día de hoy, no va a alcanzar, entonces tenemos que venir ahorita rápido para llevarnos aunque sea un costal o dos, nomás para ahorita. Y ya al rato, es que mi suegro no está y se llevó esa pila del carro otro que ocupamos para traer la arena. Entonces al ratito que venga él, ya pues venimos en el carro. Ahorita traje yo la cuatremoto, allí las fue a los costales de arena y Samuel se vino en la otra. Y me traje aquí a Josué también. Ponte en la sombra, mira, súbete allá en la moto. No. No te quites los guaraches porque esa tierra... Uy, tierra. Esta arena, perdón. Esa arena está bien caliente ahorita para que estés así. Yo la cachucha, todo se fue en el carro otro. Y pues mi suegro se lo llevó. Mira, Samuel, mira, fíjate. Te dije. Yo te dije que está bien caliente. Y ahora lo bueno que trae este suéter ahí. Para taparme. Pero ay, no, está haciendo un calorón. Bueno, un salazón caliente, el calor ahorita aparte ya. Vente, Josué. Me los traigo ya. Vente. Échale un ojito allá, Josi. Yo primero voy por los costales acá. Ahí están las motos. Aquí es donde vinimos ese día, ¿se acuerdan? O el viaje de la arena en el carro. Ya llenamos, miren, un costal, pero lo que pasa es que este lo estamos colando y a rato si venimos ya nos vamos a colar. Este para que ya nomás ahorita que se lleven, ya las van a ir y nomás estilar, echen cemento y ya no lo cuelen. A rato más tarde vamos a venir y va un viaje para allá en el carro. Voy a poner porque es muy ¿con eso? Está pesado. Le vas a echar la fina, ¿verdad? No pienses que va a quedar la fina, cuando le eches una fina va a quedar bien lisito, sí. Todavía le falta la segunda. Miren, ahí va avanzando ya este pedacito más. A ver si termina, si llega por ahí a la mitad o le termina ahorita. Ya no es para que le quede esos de allá, ese y este de aquí de la sala. Y todo lo de allá afuera. ¿Crees que esta semana termines, primo? Todo adentro. Y ya lo hubo. La fina. Para toda la casa y ya después para afuera. Ya si al caso. ¿Eh? ¿Qué?
fina aquí adentro. Yo digo que la echen la fina cuando acaben ustedes, echen la fina aquí adentro y ya después. Ya la fina tengo que echar primero a... ahí. Pues como sea. Se chorrea mucho. Pero... ah, sí. Esto es un jale. Bien harto. Bueno, te voy a traer la bomba de fumigar. Para que le hagas. Ahorita. Sí, pues. Ahorita que se vengan las frías, espérate. Mira. Para que mire, ¿será? Te falto. Mira la patrona. Para la calor, ¿verdad, primo? Una virongueta para la calor, era la patrona, me invitó una cerveza, la salud de ella. Mira, San Giovanni acá trae las de él escondidas. Mira, le van a pegar. Primo, le van a pegar a Giovanni. A nosotros nos trajo una fresca. Mira. Para nosotros esto. Mira. Están bien frías. Miren, ya son las 4:50 de la tarde. Y pues bueno, ya tiene ratito que se fueron los trabajadores. Les di de comer y pues tuvimos un rato platicando y ya. Hasta ahorita que se fueron. Hace ratito. Ahorita les voy a mostrar los avances. Acuérdense que el día de hoy hicieron casi todo lo de... bueno, hicieron todo el cuarto de los niños del techo de arriba. Y esto. Casi todo lo de aquí del comedor. Nada más les faltó ese pedacito. Ese fue el único pedacito que les faltó para terminar, miren, todo. Todo esto. Mañana van a terminar ese pedacito que les faltó. Y van a empezar de este lado de acá. Y ya después de que acaben allí, pasado mañana, si Dios nos lo permite, van a empezar acá. Y ya después van a empezar a dar la fina, que es la segunda que le echan aquí al aplanado. Esa nomás es como poquito cemento, nomás se le va echando poquito a poquito así, como unas talladitas a las paredes para que queden bien lisitas. Y ya terminando todo acá adentro, pues van a empezar a la mejora allá afuera, con las paredes de acá afuera, con estas de aquí. Va a empezar a aplanar todo por acá afuera. Las únicas que quiero que le eche las dos, que es la primera y la finita, son estas paredes de acá enfrente. Ya como la del lado de para allá, de aquel lado, y la de atrás de la casa, y del lado de acá donde va a ser la cocina, esas no quiero que le eche la finita, porque como les dije, en la mañana tengo pensado hacer otras cosas. Ahí más adelante les voy mostrando. Ahora sí. Pues ya vamos, dijeron por ahí, con los avances bien avanzados, porque pues, miren, depende de también cómo estaba la casa ahorita, lo que va. Y sí, yo miro, como les dije en la mañana también, miro muy bien los cambios diferentes, se mira la casa, ya así arregladita. Ahorita como va, ya después pintada y todo con sus cosas en su lugar, se va a ver bien bonito, van a ver. Yo voy a ir para acá. Miren, se fue Samuel para allá, que se va a ir a bañar. Allá está Josué y está su tío nieto allá en la casa de mis suegros. Es que mis suegros se fueron para Altamirano y se llevaron a Junior y no han llegado. Tienen toda la mañana por allá. Y estamos esperando, bueno, por dos cosas. Estamos esperando por mi niño Junior y aparte estamos esperando porque para ir a cargar más arena necesitamos que mi suegro, creo que no sé, la batería, algo así del carro, la pila o batería que es, no sé, ustedes sabrán, pero el conto es que para ponerse el carro para que arranque para ir a traer arena, y como no llega pues ya no vamos a ir, ya es bien tarde, no vamos a ir a traer arena. Ahorita quedó los dos costales que trajimos hace rato, pues ya quedaron todos para mañana trabajar. Ya sudé el almuerzo, cuando lleguemos a lo mejor ya vamos a ir ahora sí en el carro a traer la arena. Ahorita Samuel dice que se va a ir a bañar él allá. Y le dije, yo voy a grabarles poquito acá en el Camposanto. Porque el día de hoy en la mañana se pusieron toda la gente a limpiarlo. Y quedó bien. Se mira bonito, la verdad. Se mira bien porque se mira más espacio. Y se mira bien bonito que esté todo limpio allí lo del Camposanto. ¿Se acuerdan que en un video anterior les había mostrado cómo estaba de sucio, lleno de bosque y todo eso? Pues ahorita vamos, acompañen, vamos para allá.
al Camposanto a grabarles un poquito cómo está. Y aparte, mi mamá ayer me dijo cuando la fui a visitar que iba a venir un día para estar aquí conmigo y aparte para ir a limpiar allá el Camposanto, allá las tumbas de mi hermano Josué y de mi abuelo Venancio. Pero pues ya ahorita en la mañana limpiaba la gente, se reunió los de la comunidad de aquí, Vitlanetpa, así todos. Y los que tienen pues familiares ahí, difuntitos. Y bueno, los que tienen, los que no también, porque pues obvio que allí es el Camposanto para toda la gente. De acá hasta para uno, allí mismo. Y pues ahí se reunieron y limpiaron. Entonces, pues ya mi mamá parece no va a venir. Solamente cuando florean, creo es el 3 de mayo, algo así. Cuando vienen a florear a las crucitas todas. Así que acompáñenos, vamos para allá. Vamos a pasar la carretera por acá. Vamos para acá, para arriba. Le digo a Samuel que a mí me gusta como este lugarcito ahí. Ustedes creen. Yo ya ando buscando lugar para mí. Para ver la casa de ahí enfrente para allá. Voy a ver acá. Dejaron limpio bien. Creo que van a echar la cerca, algo tengo entendido. Que van a echar el cercado nuevo. Y va a quedar bien, miren. Quedó bien limpio ahora. Vamos a ver para acá. Miren, todavía se están quemando los árboles que estaban ahí. Está bien limpio. Ya ven, esa vez que vinimos estaba lleno de basura todo. Y ahorita no, ahí está bien limpio. Miren. Órale. Aquí están las tumbitas que mi mamá viene a florear. Es mi abuelo Venancio. Su hermana, que falleció de chiquita. Mi hermano Josué. Y por acá estaban las crucitas de las niñas de mi tío Vena. Allí. Y ese creo que es un tío. Pero no me acuerdo cómo se llama ese señor. Pero miren. Aquí están. Venancio Chaparro Benítez. Cumpleaños mi abuelo ahorita el 19 de mayo y falleció el 27 de mayo. Pero mira, así es como está. Quedó limpio al último todo, mira. ¿Se acuerdan que estaba todo eso lleno de bosque? Para allá limpiaron bien. Y todavía ya está medio. Pero pues ya eso ya no se pasa como la lumbre para acá, porque nomás son los tronquitos ahí que están. Ahí está la tumba de Chuy también. Todo se limpió. Quedó bonito, la verdad, todo limpio. Me dijo Samuel que este es el pedazo que uno de gente se debe de andar peleando. Porque es aquí donde uno va a venir quedando. No por otras partes. Pero pues este nadie lo quiere pelear. Yo le dije a Samuel, yo ya voy a decirte, voy a apartar el lugar, más o menos dónde. Para que toda la gente, para mi familia y todos sepan, el día que, pues uno sabe, ¿verdad? Que no va a estar toda la vida aquí. Miren, como les digo, pues uno sabe que no va a estar toda la vida aquí, que pues también tiene su final. Y le digo, yo espero ya decirles de qué más o menos qué lugar quiero. Y así ya ustedes sepan. Ya el día que pase, suceda algo, pues ya, ahí me van a poner. Como les digo, a mí me gusta allá enfrente. Le digo, a lo mejor será porque quiero estar allá para ver lo de la casa enfrente. O aquí, mi familia dice, luego aquí mi abuela Mateodo también ya nos dijo ella desde que empezó a enfermarse. Ella nos dijo que ella quería estar aquí con mi hermano Josué. Ella quería que el día que falleciera ella la enterraran allí. Digo, ay abuela, tú no pienses en eso, tú nos vas a venir a enterrar a todos nosotros. Digo, tú eres de madera maciza, nosotros somos de la madera bien corriente de ahorita que entró. Digo, tú no, tú vas a ser la que nos va a venir a enterrar a todos nosotros acá. Pero bueno, mira, ella quiere y dice que aquí mi abuela Mateo. Mira, falleció mi hermano. Él nació el 6 de enero. Mi mamá le puso Reyes Josué. Él se llamaba Reyes Josué.
Él nació el 22 de enero del 2009 y falleció, no me acuerdo qué día falleció, pero él falleció a los 4 años, había cumplido 4 años, así como la edad de Josué, así como miren, a él falleció en un día de campo, como siempre se los he dicho en los demás videos, que habíamos ido al río, un descuidito, y se ahogó en el río. Y pues ya no, yo me acuerdo, yo tenía 6 años. Todavía me acuerdo de eso cuando pasó. Mi hermana Mari estaba chiquita, apenas empezaba a caminar. Y ya mi hermana Calis ya estaba un poco más grande, como unos 4 por ahí, 4 años, yo tenía 6. Y mi hermano Giovanni es más grande que yo. Yo soy la segunda. La Calis es mi hermana, la tercera, la mediana. Y mi hermano Josué venía de la Cáliz y ya Mari es la última, la más pequeña. Ajá, pero no, yo no soy la mayor. Mi hermano Giovanni es el mayor. Pero de cuenta que yo soy la mayor para mi mamá y para mis hermanos. Pero mira, así es como está. Pues qué bueno, la verdad me da gusto que la gente haya limpiado el panteón. Y estaría muy bien que uno pusiera hasta tambos para la basura. Ya ven allá en la Nechpa cómo los pusieron. Que había tambos en una parte y luego más adelante otros para la basura, para que la gente la eche. Así estaría bien aquí hacer en la cuadrilla del Puchol. Y también aquí en el panteón, porque cuando viene uno echarlos ahí. Pero lo único que aquí pasa que es que no hay el camión de la basura, que no pasa para acá. Si no, hasta estaría bien nomás comprar uno de los tambos, los ponen en cualquier lado. Y ya de allí nomás que venga el camión de la basura y se los lleva. Bueno, vamos para la casa. Ya les vine a mostrar poquito acá cómo quedó el panteón. Llegué a la casa. No estoy tan cerca. Dije, no estoy tan lejos, perdón. Voy a pasar este lado. Y llegamos. Ah, llegué a la casa. Mira. Miren, la perrita esa. No sé quién sea, pero todo el tiempo viene y le doy la comida. Las sobras que nos quedan, siempre se las aparto y las doy. Ahorita que me fui, se las eché allí. Ahí se las dejé. Dije, ahorita va a venir. Pero como estamos nosotros, no viene casi. No sé cómo se llame ni tampoco de quién será. Pero pues ahí está. Le digo que lo malo que se va a acostumbrar. Y ya ven que la Mimi y Chase son bien celosos. Por mí fuera, pues a quien se quedara, ¿verdad? Pero pues, yo le digo, le estaba hablando antes morruñita chiquita o así, pero no sé cómo se llame. Pero ahí también comienza. Allá vienen mis suegros apenas, miren en la carretera, lo estoy viendo el carro y lo conocí. Hasta allá viene. Ahorita va a salir el carro acá. Ahorita ya. Mira. Ahí vienen apenas. Ah, no sonáis. Ay, dije a la de una familia de 10. Ay, qué distraída, los confundí. Y sí, pues, me pasó lo que es la señora esa. Me confundí, pensé que eran ellos, pero no. Es otro carro, quién sabe ni quién sean. Pero bueno. Bueno, yo los dejo por un rato. Ahorita a ver qué más les sigo grabando. Sigan viendo todo el video hasta el final. Ya saben, no se olviden dejar su like y suscribirse a mi canal, Rubí Plots y Familia. Y muchas gracias a todos por el apoyo. Miren, voy para acá, para la casa de mis suegros. Le voy a dar comida al tío de Samuel. Porque me dijo que si te dije, le dije que sí, que ahí tenía. Tengo harto caldo, miren que quedó allí. Ahí. Y tortillas aquí llevo. Ay, no, es que voy con trabajo. Llevan las cosas acá. Ay, se oye un ruido. Es que Candy, creo que andan haciendo un pozo artesanal, ahí anda Candy. Y tienen días, como ya 3 días trabajando ahí escarbando. Y todavía no acá. Es lo que se oye el ruido, que el sas, así. Miren, qué lejos está. Están mis suegros aquí. Y nosotros pues está ahí en la casa. Ahí arribita. No está lejos, está cerquita. Y también cuando muchas me preguntan, creo una suscriptora,
que cuando nos vengamos para acá sí me voy a traer el Chase. Sí, sí me voy a traer el Chase, a Mimi, a Michi también. Y pues no me agarra lejos el río, porque el río está aquí también. Ahí entre mis suegros para abajo está el río. Ahorita también les voy a grabar. Y pues espero que cuando estemos aquí traerlo acá a bañar al río, porque allá acuérdense que lo lleva a bañar de aquel lado. Pero pues ahorita como andamos para acá no lo he llevado también. Miren, ando acá en el río, como les dije. Está cerquita también el río de allá de la casa. Ya se está secando aquí. Hay hartas mojarras allá, nomás las estoy viendo por encima. Giovanni, mi hermano, dijo que ahorita sí va a ir allá a las mojarras. Que sí va a ir con su pareja a las mojarras. Le dije, al amigo, ya dejen las mojarras. Ya no nos quieren dejar ni una para la cría. Todos los días va a las mojarras eso. Está bien comer mojarras, pero no tanto tampoco. Se acaban, se van a extinguir. Vamos para acá ya. Vámonos para allá porque ya no nos vamos a ir. Nomás estamos esperando que venga Junior, pues, venos para la casa, para Valderrama. Porque tenemos que ir a ver también allá las gallinas, el periquito. Cuando yo me vine a la mañana, le di a comer a los animales. Y al Chase, a mí, a Michi y al periquito. Pero pues ya ahorita, pues ya es bien tarde. Ya van a tener otra vez hambre. Acabamos de llegar aquí a la casa del derramo ahorita y pues a empezarlo con lo de los animales. Sale a comer a las gallinas, agua, porque pues ya no tienen. Regarles, sale su regadita. El Chase y a la Mimi también, miren que andan atrás de mí ya. Aquí anda el Chase. Míralo, míralo. Lácate, lácate. ¿Ya juntaron el huevo? Mira. Pues Junior al último, Samuel venía un ratito por él, porque todavía no llegaba mi suegra. Ahorita íbamos llegando para acá cuando vimos que pasó el carro. Así ya pasó casa. ¿Eh? ¿Sí? A ver. Ya estamos comiendo. ¡Oh, sí! Ándale, ya están aprovechando mejor ellos. Ya estamos comiendo. Un mango maduro, mira. Les cayó un mango del árbol. Y sí, está bien maduro, mira. Ándale, ahí se lo están aprovechando. Pues ya que se lo terminen de acabar, ahí va. No, che, ese es mango. Le voy a echar ahí a la gallina para que se lo vaya comiendo. Ay. Ya están cayendo unos que otros, ya. ¿Sí? Vienen bien hartos, mangos, miren, pero estos están bien tiernos. Es que al principio echó como un racimito hasta allá encima. Y esos son los que apenas se están madurando. Ya los otros de acá también, tiernitos. Y a las palomitas. Está allá arriba. Allá anda. Miren, pues ya le di su regadita y la barré otra vez aquí a la casa. Ya está limpia. También a Michi, a Chase, ahorita les acabo de dar de comer, y a la Mimi. Y pues también las gallinas, miren, ya tienen su comida. Voy a ver ahorita la gallina de la mañana, ¿se acuerdan que estaban allá afuera? Y se muere que al rato en la noche, metamos la gallina con los huevos para acá para adentro, mejor en un nido. Porque pues allá está en el solazón, aparte ya se las pueden, se puede perder. Y yo le dije que mejor el rato en la noche. Hoy Samuel no está, se fue una, para allá con sus amigos de esos que andan en los calles con él. Le invitaron a una comida y se fue para allá. Yo no fui, porque eso es de puros, así nomás de gente de los calles. A mí esos calles no me gusta y ni, no me gusta porque las pláticas de ahí son de puro eso. Pero mira. Ya le di una regada, como le digo, para acá. Y ya barrí todo, le di a comer ahorita a mis gallinas. Allá están. Agua, maíz. Ya las limpié. Mira, aquí como el pato también. Mira. Mira, su baño que se está dando bien en la boca. Él sí sabe bañar, mira. Ándale. Mira. Ahí está. Ya regué las plantas también. Ahorita ando regando acá los plátanos. Miren, se puso bien nublado ahorita. Bien nublado. Muy liburro. Las ciruelas ahí van. Ahí van poco a poco. Miren.
Esto estaba regando los de allá. Ahorita le voy a pasar la manguera de este lado. Esto lo riego casi siempre en la tarde. Los plátanos. Todo el agua ahí para acá. Estoy viendo que este plátano de aquí ya va echando su, le dicen es su perilla, no me acuerdo cómo, pero es donde va a echar su racimo, esa hoja allí, donde va a echar su racimo de plátanos ya. Imagínense, ya está así como inclinado para acá del pesor. Ahora si echa su racimo, va a costar apuntalarlo. Y el otro día pues no tiene todavía. Pero sí. Ahorita que se riegue y le voy a apagar a la bomba. Ya también llené el tambo del baño porque ahorita me voy a echar un baño yo. Me voy a bañar también. Ah, vamos a ver acá la gallina, de veras, de la esquina de acá. Oh, aquí está. La estoy viendo ya de aquí. Mira. Está ahí en la esquinita esa. Allí, mira. Ahí está la gallina. Es que es como negrita. Casi no se mira, pero ahí está. Ahí está tapando sus huevos. Pensé que no iba a estar ahí, pero sí. Oh, los pajaritos. Aquí se ven pájaros, perros, burros, de todo. Esas les dice mi abuela como primaveras. Ajá, primaveras hoy. Dice mi abuela Mateo, dice hoy las primaveras. Ahora, que vienen unas gotas de agua, creo va a llover. Ah, dije a mi tía Celia. Creo sí, está chispeando. Y que vaya a querer llover, va a costar hablarle a Samuel para que vaya a tapar el cemento. Ándale. Se está regando, mira. Sí, está cayendo como gotitas de agua, sí. Y unos pollos. Para acá de este lado del patio ahorita no he barrido, la verdad. De este lado para acá ahorita no. Barré más adelantito. Es que ahorita todos los árboles andan tirando la hoja. Y pues barro siempre como allá, porque es donde pasa uno, como allá enfrente. Y luego viene la visita. Y acá casi es rara la vez que venga uno para este lado. Bien, pues ya acabé ahorita de regar acá los plátanos. Voy a bajarle a la bomba y me voy a meter a bañar. Sigan viendo el video porque ahorita voy a mandarle unos saluditos a unas personas por ahí. Así que sigan viendo a ver qué tal. Bien, y no se les olvide a las personas que quieran un saludo. Ahí dejarme saber en los comentarios de dónde nos están viendo y cómo se llaman. Para mandarles un saludito en el próximo video. Miren, pues ya es noche. Ya como miran acá atrás está oscuro. Ya pues ya está anocheciendo. Y bueno, yo ya me bañé, miren. Me di un baño y como dijeron por ahí, lo prometido es deuda. Ahorita les vamos a dar unos saluditos a las siguientes personas. Así que, bueno, empezamos con Rosario. Saludos para Rosario. También saludos para mi amiga Dora Ortega. Para Rosalba Mora Mora, saludos. Saludos para mi amiga María Urquizo. Muchos saludos a mi amiga Urquizo y gracias por todo el apoyo que siempre me da. También para Marlene Zavala. Para Lorena Solano, saludos. Para Ruby Rojas, hoy es mi tocaya, saludos para la tocaya. Saludos para María Castaneda. También saludos para María Rodríguez. Para Janet Fernández, saludos. Para Blanca Morales, muchos saludos. Para Sofía López, Isabel Olvera, Lourdes Santos. Para Talía Álvarez. A ver. Sí. ¿Quién más? Espérame. Es que en el otro celular acá tengo viendo. También para Marta Segura. Para Angélica Salazar, saludos. Saludos para Tali. Para Juana García. Para la abuelita Lili, muchos saludos. Para mi amiga Ponchis Medina. Saludos, amiga. Priscila Figueroa, saludos. Para Cruz Galicia, muchos saludos. Hay veces que salen también personas con su, como se llame, user, algo así. Y no salen los nombres bien. Entonces hay veces que tengo que buscar bien su nombre. Saludos para Guadalupe Reyes.
También para Katia Pena, saludos. Para un granito de arena, muchos saludos. Para mi amiga que siempre está viendo los videos, un granito de arena. También para, dice, Elida Ramírez, saludos. Para Guillermina Moras, muchos saludos. Mina Olivares, saludos. Para Rachel, saludos. Para Adriana Humada, hasta California, saludos. A ver, ¿qué más? Saludos para Esmeralda Garza. Saludos para Ana Tobar, hasta Monterrey. Saludos para, dice Alejandra Martínez. También, vamos viendo. Ando buscando aquí. Para Estelia Rodríguez, saludos. Para Monabel Salgado, saludos. Esta, a ver, vamos a ver quién es. Para Juana Zavala, dice, hasta Ciudad de México. Para Esto es un canal, saludos. Saludos para Anabel Catalán desde Raleigh, no sé. No sé cómo, qué lugar sea ese. Yo digo que es de Estados Unidos. Relay. A ver, dice. Saludos hasta Texas para Angélica Salazar. Ya le había mandado saludos, pero ahorita aquí dice hasta dónde. Hasta Texas. A ver, ¿quién más? Había una suscriptora que me había pedido un saludo para su mamá, pero no la encuentro. Tengo casi todo el rato aquí buscándola. Ahorita a ver si me sale. Aquí, a ver. Saludos para Reina Cantero. Saludos, amiga. También saludos para mi amiga Marte, que ya no la he visto ahorita en los comentarios allí. No sé qué esté pasando con ella. Muchos saludos, amiga. También para mi lluvia de fresas, saludos. Para mi amiga Elida Palacios. Allá para mi amiga Davilí, muchos saludos. Para allá para la familia. Ahorita voy a buscar a la demás. Dejen, busco ahorita el último comentario, que es de la muchacha que les digo que quería que le mandara un saludo a su mamá. Y bueno, ahorita seguimos con el video. Bien, pues bueno, el saludo siguiente es para Arimosa Vlogs y para su mamá, se llama Dioselina López Soto. Saludos para ellas dos. Y bueno, yo digo que va a ser todo lo de este día, este video. Espero les haya gustado. Y pues bueno, yo digo que si Dios nos lo permite, nos vemos mañana, primeramente Dios, en el siguiente video. Así que saludos para todos y bendiciones.